Hoy vamos a preparar unos solomillos de pavo, un fiambre marinado. Vamos a preparar el marinado como hemos visto antes con las especias, el pimentón, el perejil, el orégano, el tomillo, el romero, un poquito de sal y pimienta. Vamos a salpimentar primero los solomillos. Los voy a hacer de dos formas distintas. Con el mismo marinado, pero de dos formas de cocinado distintas. Veremos a ver luego cuál queda mejor. Una vez salpimentados, vamos a las especias. Las vamos a poner en este recipiente. Embadurnamos bien de aceite. Este es un aceite ecológico. Y con las manos bien limpias vamos a restregarlo. Por todos los lados. Las especias se pueden echar cada uno al gusto. Yo no me gusta mucho el picante, entonces no le quiero echar ni ajo, ni pimentón picante. Pimienta muy poquita. Bueno, pues ahora vamos a dejar. Una de las formas que vamos a hacer nuestro fiambre de pavo va a ser envasado al vacío. Con una envasadora al vacío vamos a poner la pechuga que teníamos marinada en una bolsa y la vamos a envasar al vacío. La otra la dejamos para hacerla de otra forma. Vamos a poner un poquito de aceite. Limpiamos bien los bordes para que no nuestra envasadora. Procedemos a envasar. Y luego ya la dejaremos ahora 2 días allí dentro marinando.